Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de nuestro jugador Neri Domínguez, la previa al partido con Everton. Comienza la ronda de preguntas Gonzalo Quiroz de ESPN. ¿Qué tal, Neri? Buenas tardes, estamos en vivo para Sport Center. Bueno, la posibilidad de jugar obviamente está ante la suspensión de Saldivia. ¿Cómo lo tomas tú el volver a ser titular? ¿Te ha tocado esperar pacientemente un jugador que está acostumbrado a ir desde el inicio como tú, que llegó también con ese rótulo de titular de un refuerzo importante? ¿Cómo has vivido este proceso y qué significa para ti finalmente el tener esta nueva oportunidad para ir desde el inicio? Bueno, en principio todavía no tengo confirmado de que voy a jugar. Hay que esperar. Acá con Mauricio, hasta el último día, el equipo no se sabe y bueno, es la manera que tenemos para llegar todos activos al partido. Con respecto a tu pregunta, siempre me manejé igual, entrenando del primer día de la semana hasta el último con la expectativa de jugar, dando el máximo. Después, bueno, juegan 11 y el resto tenemos que esperar. Siempre me manejé de la misma manera cuando no me tocaba y bueno, si ahora existe la posibilidad de estar, lo vengo haciendo de la mejor manera también. Siempre aportando donde me toque. Continúa Leonardo Mora de Radio ADN. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo se preparan para este partido ante Everton del próximo sábado? Viendo un poco las estadísticas, hace un buen tiempo que la Universidad de Chile no le puede ganar a Everton ni en condición de local ni en condición de visita. Y pensando que viene con el aliciente de haber ganado el fin de semana ante un complicado equipo de Audax Italiano en una cancha complicada en la Florida. Bueno, ante todo es una linda semana después de un triunfo, así que lo estamos preparando de la mejor manera, creo que estamos trabajando bien, sabemos que va a ser un rival difícil, como lo vienen haciendo todos, es un campeonato muy parejo, entonces tenemos que estar bien preparados porque va a ser un partido intenso y tenemos que estar muy atentos porque juegan bien, así que esperemos hacer un buen partido. Siguiente pregunta, Marcelo Díaz, de TNT Sports. ¿Estás, Neri? Gusto saludarte. Buenas. ¿Cómo está viviendo este proceso, ¿no?, de la Universidad de Chile encaramado en la parte alta de la tabla? El año pasado se sufrió bastante. ¿A qué se debe? ¿A este cambio de plantel, nuevos aires, camarín renovado, camarín más sano? ¿Cómo lo puede analizar esta buena campaña que está haciendo la U? Bueno, desde los resultados coincido en lo que decís, que hemos mejorado, que hemos ajustado un montón de cosas, nos gusta vernos ahí arriba, creo que es lo que merece la institución, estamos en un equipo grande y tenemos que siempre aspirar a lo más alto. Hemos ajustado en todos los aspectos del club, así que todavía no hemos conseguido nada, queremos estar más arriba aún, nos gusta, como te dije recién, queremos seguir ganando, seguir peleando el torneo y bueno, es la obligación que tenemos y los objetivos que tenemos como grupo. ¿Y lo ves? Sé que van paso a paso y lo dijo Pellegrino que las últimas fechas van a ver para qué están, ¿no? Pero ¿ves a este equipo peleando arriba, peleando por qué no solamente por Copa Internacional, sino que por qué no comenzar a pensar en un campeonato? Bueno, es la idea. Creo que todos los equipos cuando inician la pretemporada tratan de ilusionarse con hacer la mayor cantidad de puntos. Nosotros, como te dije, al ser una institución grande siempre tenemos la obligación de ser protagonista. Creo que lo estamos siendo y coincido con Mauricio. En las últimas fechas se definirá para qué estamos, pero bueno, para llegar a eso tenemos un camino, un recorrido y creo que lo estamos haciendo bien. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero creo que estamos bien y vamos a apuntar a lo más alto. Siguiente pregunta, Francisco Garneo de Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo estás? Un gusto. Hablabas al principio de esta nueva posición que tienes dentro del plantel, donde no sumas tantos minutos debido a la presencia de Luis y de Mati de centrales, bueno, y Emanuel en el medio terreno. Jugar con tu trayectoria, con tu experiencia, con tu recorrido y tu rodaje, ¿cómo también va tomando eso? Tú hablabas, claro, hay que tener tranquilidad, pero ¿cómo lo vas sintiendo también en tu sitio interno? Porque las ganas de jugar siempre yo creo que van a estar. ¿Cómo vas manejando esa ansiedad que puedes sentir algún minuto de tener opción de ser titular
Y ahora que se abre nuevamente, como tú decías, no está todo dicho, hay que esperar al viernes para hacer el equipo, pero ¿cómo tú vas viendo esa nueva opción que se te puede venir? Bueno, voy a repetir lo mismo. Me manejo siempre de la misma manera. Obviamente, todos queremos jugar, todos apuntamos a estar en el 11 titular. A veces toca, a veces no. Y bueno, cuando no toca hay que apoyar al compañero. Y bueno, eso significa de que mis compañeros también están bien. Yo en la semana trato de dar el máximo. Y bueno, después son decisiones del entrenador y del cuerpo técnico. Eso va a elevar el nivel de todos, tanto los que juegan como los que no. El día a día hay que ganarse un lugar. Y bueno, eso nos va a elevar como equipo. Y más allá de esa no presencia de minutos, tu ascendencia en el plantel es muy importante. Fuiste elegido el capitán en su minuto en el inicio de este año. Cuando uno puede conversar con alguno de los jóvenes, de ti hablan maravilla. ¿Cómo también tú vas trabajando como líder del plantel el trabajo que está haciendo Mauricio con los jóvenes, que lo ha explicado aquí en distintas ocasiones, sobre todo con Darío, con Lucas, con Chelo, en su momento con el Pepe Castro? ¿Se le echa una manito ahí desde tu experiencia con los jóvenes que a veces también tienen esa ansiedad de demostrar al tiro de que tres goles, de salir, de emigrar del fútbol chileno? ¿Cómo lo controla un jugador que tiene pues, la experiencia tuya y también tiene esa claridad dentro del plantel? Bueno, con los chicos tenemos mucho acá en el plantel. Son chicos que escuchan mucho, que tratan de aprender, que tienen muchísimas condiciones. Todavía no conocemos su techo. Entonces, tanto yo como los más grandes tenemos que ayudarlo, acompañarlos y que ellos nos empujen en el día a día para seguir creciendo como grupo. Creo que lo estamos haciendo bien. Son chicos inteligentes y bueno, creo que van por un buen camino, tienen que aprender mucho, así que creo que lo estamos manejando bien, hay una buena unión en el grupo, todos tiran para el mismo lado y eso es muy importante a la hora de buscar un objetivo. Entonces, bueno, más allá de lo que decís vos, de que buscan emigrar o no, acá creo que en el club se le brinda todo, no le falta nada. Entonces creo que están cómodos, están bien. Y bueno, esperemos que nos ayuden a conseguir cosas importantes. Siguiente pregunta, Neri Alegría, de La Magia Azul. Hola Neri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ya lo mencionabas sobre las posiciones que te ha tocado jugar, tanto en la defensa como en el medio campo, pero más allá de los requerimientos que tenga el técnico, quisiera saber dónde más te acomoda jugar a ti, dónde más te sientes en confianza, si en la defensa o en el medio campo. No, bueno, no tengo una preferencia sobre mi posición. Toda mi vida he jugado de volante, pero en los últimos años me ha tocado jugar como defensor, así que siempre digo lo mismo, a disposición del cuerpo técnico, de lo que necesite el equipo, pueden contar conmigo y eso no hay ningún problema. Y lo segundo, ¿cómo fue el encuentro con Marcelo Díaz la semana pasada ante Palestino? Te vimos que, claro, cuando se paraba el partido ustedes aprovechaban de conversar, ¿qué es lo que te pudo contar y cómo fue ese encuentro también? Bueno, con Marcelo tenemos una gran relación, disfruté mucho enfrentarlo, hacía mucho que no nos veíamos y bueno, es un jugador que admiro, me ha enseñado un montón cuando fuimos compañeros en Racing. Peleábamos un puesto en ese entonces y después, bueno, me tocó jugar también de defensor y verlo de atrás, la verdad que se disfrutaba. Así que, más allá de lo que es como jugador, que conocemos todos, yo me quedo con lo que es la persona. Entonces, con el paso de los años seguimos manteniendo ese vínculo y eso es muy bueno. Continúa Fabián Corrotea de Emisora Viñera. Daneri, ¿cómo va? Hola. Preguntarte sobre en el tema personal, si has perdido un poco de confianza con el tema de las lesiones. Tal vez no es el paso que el hincha haya querido de lo que llevas acá en la U, pero las lesiones también están complicadas. ¿Cómo te afecta eso también en la confianza? Y la segunda, sobre el tema de las expulsiones. Contra Magallanes y contra Audax Italiano, la U quedó con un jugador más, pero en pocos minutos le expulsaron también a uno del equipo. Entonces, ¿cómo se maneja eso psicológicamente, teniendo un jugador de ventaja?
hincha Grecia? Bueno, con el tema de las expulsiones, creo que no hemos tenido muchas. Simplemente son el detalle que decís vos, de que, bueno, no habíamos quedado con uno más y bueno, rápido nos toca sufrir la expulsión a nosotros. Son detalles y aprendizaje que tenemos que mejorar. Como dije antes, hay cosas por mejorar y en esas pequeñas cosas tenemos que aprovecharlas. Las situaciones que te brinda el partido, tenemos que ser inteligentes y saber leer los momentos. Entonces, creo que es una de las cosas que tenemos que corregir. Y después, con respecto a lo que te referís de las lesiones, sí, bueno, creo que a todo jugador no le gusta sufrir lesiones o golpes o momentos que te toca estar afuera, pero son cosas que no se pueden manejar. Creo que he tenido un poco de mala suerte, pero siempre que estuve bien a disposición, traté de dar lo mejor, traté de estar siempre en el equipo y, bueno, a veces toca, a veces no. Romina Martínez, DirecTV. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hablaba sobre Everton, cómo iban a enfrentar el partido, pero hay dos jugadores determinantes en la delantera, en el caso hipotético que te toque jugar a ti de central con Casanova. ¿Cómo se puede frenar a Sáez y a Campos López? Bueno, sí, sabemos que tienen jugadores importantes, que son peligrosos, que juegan bien, tienen una buena idea de juego. Creo que nuestro juego se basa en lo que es el equipo, en tratar de estar ordenados, de ser agresivos para presionar, de que no llegue la pelota limpia a los delanteros rivales. Creo que lo estamos haciendo bien, no estamos sufriendo tanto en defensa, creo que estamos siendo sólidos, podemos dar más, pero bueno, son uno de los detalles que estamos analizando, que tienen jugadores peligrosos y trataremos de que no tengamos que sufrir. Y lo otro, hay jugadores quizás para reemplazar en algunas posiciones, pero hay uno que se ha ido consolidando y por suspensión no va a estar, que quizás probablemente lo puedas reemplazar tú. Hablo de Matías Saldivia. ¿Cuánto pierde la U con la ausencia del defensor central? Claro, Matías ha tenido muy buenos partidos, es un tipo muy serio, que trabaja bien día a día, que tiene mucha experiencia, tiene mucho recorrido. A nosotros nos ha aportado muchísimo. Claro que cada jugador que falte se va a sentir. Pero bueno, más allá de eso, atrás de cada uno hay un compañero que viene trabajando igual o más para ganar su lugar. Entonces, creo que el entrenador tiene que estar tranquilo de que cualquier jugador que falte va a tener otro al mismo nivel para el bienestar del equipo. Creo que las cosas importantes se logran con un plantel y no con un equipo. Así que creo que vamos por un camino y bueno, esperemos que así sea. Última pregunta, Joaquín Silva, de Recreo Deportivo. Hola, Neri, acá un gusto. Primero, bueno, se vienen duros partidos para la U en estas fechas que están del Campeonato Nacional. Primero contra Everton, ahí en Viña, sin la fanaticada de la U. Luego el clásico contra Católica y por último contra Coquimbo de visita y sin hinchada. ¿Cómo se siente esto en el camarín azul y si extrañan a su fanaticada? Gracias. Sí, sabemos que se nos vienen partidos durísimos, como todos los rivales de este campeonato, está todo muy parejo y bueno, tenemos que ir partido a partido, no podemos proyectar más allá de Everton. Sabemos lo que se nos viene, pero tenemos que enfocarnos en Everton, en tratar de conseguir los 3 puntos. Con respecto a nuestra hinchada, obviamente que para nosotros siempre es un plus tenerlos, pero bueno, sabemos que en estos partidos no van a poder estar y cada uno de su casa va a ser el aguante para que nosotros podamos conseguir los 3 puntos. Así que esperemos hacer un buen partido y darle otra alegría con un triunfo. Bueno, así concluimos la conferencia. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.